Buenas noches a todos. Me llamo Ulises Avendaño y trabajo con mi padre en un taller mecánico que es de origen familiar. En este lugar tenemos varios servicios, entre ellos el de grúa. Este, a diferencia de otros servicios, funciona a las 24 horas, ya que por toda la zona es muy recurrente que autos se queden parados y necesiten ser remolcados. En una ocasión recuerdo que me hablaron como a eso de las 12 de la noche, para que fuera por un automovilista que se había quedado parado en medio de una carretera cercana. El chofer o cliente en cuestión me dio exactamente la dirección de donde estaba y algunos detalles extras para que diera con él. Sin perder más tiempo, subí a la grúa y conduje hasta ese lugar que, por lo que me dijo el cliente, estaba en medio de la carretera abierta. Yo conozco muy bien toda esta zona y sabía que no estaba muy lejos el lugar del cual me había indicado. Iba manejando por la solitaria carretera cuando las luces de la grúa iluminaron de frente a un hombre parado en medio de la carretera, y al lado de ese hombre estaba un auto. Al parecer ya había llegado con el cliente, aunque me extrañó porque los detalles de dónde se encontraba no coincidían con el lugar donde éste se hallaba. Aunque bueno, eso no me pareció importante. Así como bajé de la grúa, saludé a aquel hombre y le pregunté cómo es que terminó parado en medio del camino. Pero al verlo, algo había en él que no me daba buena espina. Para empezar, ese hombre vestía algo extraño. Es decir, su ropa parecía anticuada, vieja. No me refiero a sucia o rota, sino antaña, como ropa de los 70s o 80s. Además que el auto también era un modelo muy, pero muy viejo. De hecho, no sé exactamente qué modelo era, solo sé que era un automóvil Ford. Tuvo suerte que todavía estaba despierto y escuché su llamada. Le dije, pero ese hombre, lejos de responderme, no dijo nada. Eso también pareció extraño. Por teléfono se escuchaba un poco más activo, pero bueno, quizás no estaba de humor para platicar. Enganché el auto a la grúa y le dije que subiera para irnos. ¿A dónde quiere que lo lleve?, le pregunté. Él solo apuntó de frente, pero sin especificar. La verdad no quise decir nada, pero ya me estaba cayendo mal aquel tipo. Así que para evitar problemas manejé de frente hasta llegar al pueblo. Desde el momento en que vi a ese hombre, nunca le tuve buena fe. Había algo en él que no lo sé. Me daba miedo. Quise romper el silencio de la noche y le pregunté hacia dónde iba. ¿Cómo es que terminó tirado en medio del camino? Pero él no respondió. Hizo una clase de sonido raro con la boca, como un quejido, pero nada más que eso. En ese momento mi teléfono celular empezó a sonar en mi bolsillo. Al sacarlo y ver el número, mi piel se frunció y un frío me recorrió a todo el cuerpo. El número era del cliente que me había marcado para el servicio de remolque. Bueno, ¿sí, diga? Oye, ¿qué pasó? Tengo rato esperándote aquí y no te veo. ¿Sí sabes en dónde estoy o ya te perdiste? Mis ojos se dilataron horriblemente, porque si el cliente que me había contactado aún seguía esperándome, entonces, ¿a quién diablos llevaba en la grúa en ese momento? Sin que yo dijera algo o pudiera hacer algo, aquel hombre que viajaba conmigo abrió la puerta de la grúa y se aventó en movimiento. Yo grité porque lo que hizo fue una auténtica locura. Frené la grúa de golpe y bajé a revisar cómo estaba aquel hombre. Pero al ver por el camino, no había nada, ni nadie. El hombre no se vio por ningún lado. Y para mayor horror, aquel auto que había enganchado tampoco estaba.
en el trabajo de mecánico. Estoy seguro que es uno de donde nadie o prácticamente nadie pensaría que ocurren cosas paranormales. Si bien algo he aprendido al escuchar este canal muy en específico, es que no importa a qué te dediques, qué hagas o dónde estés, ellos siempre te alcanzan. Y si no me creen, escuchen mi historia. Me llamo Demetrio Cruz y soy mecánico de oficio desde hace más de 15 años. Tengo un taller cerca de la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Dicho taller está en las orillas del pueblo, cerca de la carretera, que es donde más posibilidades tengo de hallar clientes. Trato de mantener abierto lo más que se me sea posible. Sin embargo, por toda esta región el crimen organizado está muy a la orden, así que debo mantenerme con mucho cuidado porque uno nunca sabe qué le puede pasar. Hace 2 años, cuando estábamos en pandemia, recuerdo que estaba trabajando en el taller como era costumbre. Ese día tuve algo de trabajo, así que me quedé en el taller hasta pasado de las 10 de la noche. Justo cuando estaba por cerrar el negocio e irme a casa, vi que alguien venía. Apenas había puesto un pie en la banqueta cuando un hombre apareció caminando a un costado de la carretera. Lo extraño de aquella persona era su caminar, pero sobre todo, sus quejidos. Él parecía estar tropezándose, su caminar era errático y hacía una clase de ruido como de dolor. El poste de luz dejó ver que se trataba de un hombre que estaba herido. Tenía su ropa empapada en sangre, además que parecía muy maltrecho. La verdad, mi primera reacción fue de miedo, sin embargo, corrí a auxiliarlo. El hombre cayó al piso casi inerte. Lo sujeté por la nuca y traté de levantarlo, pero cuando lo hice me di cuenta que no pesaba nada. La fuerza que hacía para sostenerlo era prácticamente nula. Era como si no sostuviera nada en mis manos. Dada la importancia del asunto, no le presté más atención a ese detalle, así que procedí a preguntarle al señor qué le había pasado. Él, quien agónicamente estaba entre mis manos, dijo que lo habían atacado los criminales y lo habían dejado así. En ese momento no sabía qué hacer, me quedé en shock total. Traté de parar su hemorragia, pero era muy difícil. El hombre se encontraba en malas condiciones. Con la cabeza un poco más fría, tomé mi teléfono y llamé a una ambulancia. Les di la dirección exacta de donde estábamos para que no se demoraran. El hombre, quien seguía agonizando, apenas si podía pronunciar palabras. Le dije que no hablara, que se mantuviera así, en poco ya estarían las asistencias. Le sostenía la cabeza y le hablaba para que no se fuera a quedar dormido. Le decía que no cerrara los ojos, por más que su cuerpo se lo ordenara. En ese momento vi pasar en una bicicleta a un hombre, quien al verme se detuvo y me preguntó si todo estaba bien. Le respondí cómo va a estar bien, que no veía que mis manos tenía cargando a un moribundo. El señor de la bicicleta frunció su cara y volvió a preguntarme si estaba bien o necesitaba ayuda. Espero a la ambulancia para que atienda a este hombre, le dije. El señor de la bicicleta dijo: ¿qué hombre? Agaché mi mirada hacia el hombre que tenía en mis manos y le dije que este, a este hombre. Pero al hacerlo, en mis manos no había absolutamente nadie. Aquel hombre que había estado sosteniendo del cuello ya no estaba. Había desaparecido de la nada. El señor de la bicicleta me vio como si estuviera loco y mejor siguió su camino. Yo no podía creer en qué momento fue que ese hombre moribundo desapareció. Como no pesaba nada, jamás me percaté que ya no estaba. Solo le perdí la mirada un segundo y se había ido. No dudo que ese hombre en verdad existiera
y falleció de aquella forma como lo encontré. Pero lo que me topé esa noche fue a su fantasma. Hola querida comunidad de Cuentahistorias, quiero compartir una extraña experiencia que me sucedió hace tiempo atrás. Por muchos años trabajé como mecánico en un negocio particular. Con el tiempo ahorré el dinero suficiente como para poner mi propio taller mecánico. Desde hace ya un buen tiempo le había echado un ojo a un local que estaban rentando cerca de mi colonia. El precio se me hizo muy atractivo, demasiado diría yo. Considerando el lugar y los precios actuales, aquel local era una ganga. Hice un trato con el dueño. Renté el local y a los días ya estaba trabajando en mi propio negocio. Habría pasado una semana más o menos cuando ocurrió esto. Una noche cuando estaba cerrando el taller, empecé a escuchar un ruido muy extraño en la azotea. El ruido era como de pasos. Yo sabía perfectamente que no se podían tratar de vecinos, porque arriba no había cuartos. E incluso los vecinos laterales no tenían acceso a mi azotea, así que pensé que se trataba de un ladrón. Me subí para tratar de amedrentarlo. Para la hora eran casi las 9 más o menos, y aunque suena a buena hora, por esta colonia donde vivo, a esa hora ya casi no hay nadie. Cuando me asomé a la azotea me llevé un horrible susto. En la azotea estaba una viga de madera que sirve para sostener pertenencias del dueño del local. Pero sobre esa misma viga vi como algo se mecía de un lado a otro. Aquello se trataba del cuerpo de una persona que hacía ahorcado en aquella viga. El viento de la noche solo mecía aquel cuerpo que a pesar de la oscuridad se podía ver muy claro. Al presenciar eso me bajé rápido y salí corriendo del taller. No quise hacer o decir nada porque no quería meterme en problemas con nadie. Ya mañana esperaría que alguien más lo descubriera. Al día siguiente me presenté al trabajo con la encomienda de hallar un jenterío. Todo por aquella causa, pero lejos de eso no había nada. Sobre aquella viga no estaba nada, solo las cosas del casero, del cuerpo ni sus luces. Al no soportar más aquello que vi, le conté a un vecino del taller sobre lo que presencié en la noche. A lo que él me dijo, ¿ya lo viste también? No. Eso no es una persona. Hace tiempo ese local lo rentaba una familia de comerciantes. La verdad no sé qué pasó, pero un día uno de los hijos se colgó en esa viga. Y pues bueno, ¿qué te digo? Creo que quedó embrujado o algo así, porque seguido se ve a alguien colgando de ahí. Y es por eso que ese local es barato, porque nadie quiere rentarlo por lo que pasó. Me costó creer lo que me decía mi vecino, pero lo terminé por aceptar, porque aquel colgado por lo menos lo vi 3 veces más. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla. Ya sea por correo o la página de Facebook, los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuentahistorias. Te deseo una linda y oscura noche.